El 26 de julio se realizó la tradicional bajada de antorchas. La emblemática antorcha se encendió a las 17 horas en Ushuaia Blanca, evento que se llevó a cabo en el Centro Invernal Villa Las Cotorras, dando comienzo a una travesía que protagonizaron los atletas locales, avanzando por el valle hasta el Cerro Castor. Hola a todos. Primero, la mejor bienvenida a todos los que han venido de otro lugar del país y del mundo a conocernos. Muchos que ya por suerte vienen todos los años porque se han enamorado de lo que nosotros nos enamoramos hace mucho tiempo. La suerte que tenemos los que vivimos en Ushuaia de poder tener esta ciudad, poder tener este lugar. La suerte que tenemos de darle la bienvenida una vez más al invierno. La suerte que tenemos de darle una vez más la bienvenida a la nieve, que este año se nos hizo esperar, pero bueno, acá la tenemos. A veces renegamos cuando la tenemos y a veces renegamos cuando no la tenemos. La verdad que la alegría de poder vivir en un lugar de montaña, la alegría de poder vivir en un lugar donde el invierno lo esperamos porque nos hace vivir momentos únicos y momentos que realmente nos hacen disfrutar y reconocer este lugar increíble que todos los que vienen de afuera además nos envidian por lo que hoy por hoy tenemos la posibilidad para disfrutar. Voy a ser breve, brevísima, porque lo más importante va a venir, que son esas luces que van a bajar de la montaña y nos van a indicar que la temporada ha empezado. En principio quiero agradecer la invitación a poder participar y dar formal apertura a esta fiesta de la nieve, y mucho se ha dicho sobre el Cerro Castor, sobre la nieve, sobre el interesquí, este evento que nos tiene como sede el próximo año, y seguramente va a haber un antes y un después del interesquí, como hay un antes y un después
de la Marcha Blanca, incluida en el calendario del World Rocket, dos eventos fundamentales que tienen que ver con nuestra geografía, con nuestro lugar, con esta nieve que, como bien decía el intendente, nos hace renegar, pero fundamentalmente nos identifica. Tierra del fuego, lugar de frío, lugar de invierno, lugar de nieve. Somos eso, y poder juntarnos a festejarlo, festejar lo que hemos sido capaces de hacer, darle la bienvenida a quienes nos visitan y también entender que este es un lugar que disfrutamos también en familia. Veía cuando venía de Ushuaia las familias completas que habían estado esperando todos estos días la nieve y estaban disfrutando con sus hijos al costado de la ruta, viniendo al cerro. Eso somos, esa es nuestra cultura, ese es nuestro modo de vida, y está bueno que esas luces que nos iluminan esta tarde nos iluminen el futuro y el presente para que podamos ser capaces de construir mucho más. Muchas gracias y feliz fiesta de la nieve para todos. The plastic bag drifting through the wind, wanting to start again. Do you ever feel this so paper thin, like a house of cards, one blow from caving in? Do you ever feel already buried? Más de 80 instructores de esquí y snowboard de la Escuela de Cerro Castor y del Club Andino Ushuaia, pisteros y militares, tomaron la posta del fuego de la antorcha, que simbolizaba la unión de Tierra del Fuego, y así comenzó el descenso de antorchas por la pista del Halcón Peregrino. Este es el primero de una serie de eventos que se desarrollarán a lo largo de la temporada 2014. Cerro Castor se está preparando para el Interesquí 2015, que es el encuentro técnico más importante del mundo para las disciplinas de esquí y snowboard. Por primera vez en la historia, un país del hemisferio sur fue elegido como sede oficial de tan importante evento. Es así como Argentina, y puntualmente Cerro Castor, en la ciudad de Ushuaia, será el espacio donde tendrá lugar el Congreso Mundial de Instructores Interesquí 2015.